Envíanos un WhatsApp al 2213 60 14 18. Estamos contigo, Puebla. Seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Gracias a Atlixco por recibirnos cada mediodía a través de STV. Si te gustan los podcasts, visítanos también en Spotify y además en Instagram una cuenta. Seguimos desde Tepeji de Rodríguez con el licenciado Lisandro Campos Córdoba, presidente municipal, previo a su primer informe de gobierno. Estamos hablando de las obras públicas que se han realizado, de los distintos servicios que la población está demandando en este importante municipio, pero además de la gravedad que ha implicado para los gobiernos municipales de todo el país, los distintos recortes presupuestales que desde el actual gobierno federal se han decidido en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo en lo general. Y, licenciado Lisandro, pues usted tiene una experiencia también como legislador federal, sabe bien cómo se establecen estos presupuestos, cómo se aprueba la ley de ingresos, el paquete económico de cada año. Y lo que hemos visto en el gobierno actual, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido una redirección de todos estos recursos que antes se utilizaban para obras públicas en proyectos prioritarios de la presidencia de la República. Simple y sencillamente la propuesta de presupuesto del paquete económico para el próximo año, pues nos habla de más de 50% de los recursos destinados a obras prioritarias del presidente de la República. Y hablábamos de las cobijas que se estiran y se jalan. Y pues si al final de cuentas todos tenemos frío y somos bastantes, alguien va a quedar descobijado. Y esos han sido los municipios, licenciado. Claro, claro. Todos los municipios, todos los apoyos al campo, ¿no? Todo eso ha venido siendo ha venido quedando sin cobija. Y las que tienen, jalan toda la cobija, son las obras emblemáticas del señor presidente, ¿no? Todos sabemos eso, que los recursos, fundamentalmente, la inmensa mayoría de los recursos, va a ser destinada para terminar las obras emblemáticas. Los municipios, los estados, todos están siendo sacrificados con respecto a su desarrollo, con respecto a su obra pública, están siendo completamente abandonados, ¿no? Yo le decía hace rato que nosotros hemos ido a gestionar a diferentes dependencias y no hay nada, no hay recursos, no hay manera de que te solucionen o que te apoyen para, por ejemplo, aquí Tepeji tiene el problema de las plantas tratadoras de aguas residuales, pero son obras que cuestan entre 17, 20 millones y son dos las que necesita Tepeji, dos plantas tratadoras. ¿Y de dónde? Usted ya sabe, desaparecieron el ramo 23, que era el recurso que se utilizaba en los municipios para este tipo de obras. Hoy no hay, hoy no existen. Y no hubo legislador que lo defendiera. Nadie lo va a defender, porque todo el que lo defiende lo acusan de que quiere moches, ¿no? Aquí es como como aquí dicen que se cura la enfermedad matando al paciente, ¿no? Uh-huh. Si el problema eran los moches, lo importante de los legisladores y del mismo gobierno federal era ver cómo cortaba los moches. No cortar el programa, o sea, mató al enfermo, ¿no? Entonces así no se vale. Y todo lo que él quiere matar, lo acusa de corrupto. Quitó las estancias infantiles, ¿por qué? Porque dijo, hay corrupción. Bueno, lo correcto es que si el programa está bien, que quite la corrupción, pero que deje el programa, ¿no? Que vea, que estudie cómo va a direccionar bien el programa, pero sí matar al paciente. No destruir si no tienes algo mejor para suplirlo, ¿no? Claro, o también cambiarlo por algo que sea mejor, ¿no? O compones lo que está mal, o lo cambias, pero por algo mejor. No suprimirlo, no cancelarlo. Como el caso de los niños que tienen cáncer, ¿no? No les da medicamentos, ¿y a qué los orilla? Pues que se mueran. Terrible, porque podríamos llevar estas reflexiones, por ejemplo, a la pandemia, cómo se abordó el problema de la pandemia, o que nos enteremos, por ejemplo, de que se echaron a perder 5 millones de vacunas que nunca se aplicaron. Hay una, hablando también de la pandemia, de la compra de vacunas, ¿podríamos deducir, licenciado Lisandro Campos, que hay un interés político electoral en el manejo de los recursos públicos federales? Claro, todo tiene, todo de qué se trata, de agrandar
de hacer lo más, lo más, ¿cómo se diría? Lo más llamativo, la figura del presidente, ¿no? Y lo demás que se muera, lo demás que quede sepultado. ¿De qué se trata? De hacer grande la figura del presidente, de enaltecer la figura del presidente. Y los demás, todos los demás, deben de ser mortales. Así está el asunto. Por eso todos los recursos, ¿para qué se mandan? Para las obras del señor. ¿Quién quieren que quede bien en el país? El señor presidente. No un presidente municipal, por ejemplo. Presidente de la República. Ojalá y fuera el presidente. Licenciado Lisandro, antes los legisladores federales incluso pues gestionaban recursos para sus municipios representados, para los municipios de sus distritos. ¿Esto no ocurre ahora tampoco? Tampoco ocurre, ¿no? Les han dicho a los diputados que su tarea es legislar. Nosotros sabíamos que era legislar y era gestionar, ¿no? ¿Y gestionar para quién? Pues para los que nos apoyan, para los que nos representan. Aquí logramos unidad deportiva en Almolonga, logramos en San Felipe, logramos en Huejonapan. Tres juntas auxiliares que tienen unidad deportiva. ¿Y de dónde salieron? Salieron de allí, del ramo 23, de ahí salieron. Adoquinamos calles, aquí en Tepeji pavimentamos calles importantes, ¿no? Con esos recursos. Hoy ya no existen esos recursos. Estamos completamente olvidados por todos. Licenciado, y además la obra pública municipal implicaba trabajo, implicaba flujo monetario, implicaba también trabajo temporal, empleo temporal para muchas personas, por ejemplo, que se dedican al campo, que pueden tal vez dividir o por lo menos tener este otro empleo durante alguna temporada, y eso supongo que le ha pegado también a la población en cuanto a sus ingresos. Claro, si una cementera que vende cemento o una tienda que vende cemento, pues si vende mucho, contrata más trabajadores, ¿no? Si, y la obra donde se está aplicando ese cemento también contrata trabajadores. Entonces, es algo que hace crecer la economía, ¿no? La inyección de recursos federales a la población también genera más trabajo, genera más recursos, porque hay que recordar que quien produce la riqueza es el trabajo, ¿no? Exactamente. Así ¿Y de está. Dónde salen los impuestos y de dónde salen los recursos que todo tiene el gobierno? De ahí sale del trabajo, de ahí sale todo el trabajo. No hay otra manera de generar riqueza más que trabajando. Exacto, entonces si no hay recursos en los municipios, no va a haber obra, no va a haber mucho trabajo y la economía se va deteniendo. Por eso se habla de la recesión económica, ¿no? Exactamente. ¿Qué implicaría, licenciado Lisandro Campos, en su conocimiento de la administración pública? Que es una deuda, es una duda personal. ¿Qué implica que los recursos que estaban destinados para medicamentos, para la educación, para obras públicas, se dirijan a un proyecto como una refinería? Una refinería que tal vez no produzca gasolinas, o bueno, hasta el momento dicen que ya está inaugurada, pero no produce absolutamente nada. ¿Qué implica que los recursos destinados a la población se utilicen en negocios? Bueno, mire, la verdad es que cuando el municipio tiene recursos, los negocios también les va bien, porque todo lo que compramos, pues lo compramos a los diferentes negocios, al changarrito, a la tiendita, a todos los que tienen su facturita, pues ahí se ve el recurso, ¿no? Ahora, si el recurso se va a una refinería donde no produce nada, pues lo que no produce nada es que no produce, no sirve para nada. Y dice changarro que no deja, ciérralo. Changarro que no deja, exactamente. Ciérralo. Como abrir un aeropuerto donde no deba ir. Claro. ¿Para qué tienes ese elefante ahí? ¿No? ¿Para qué lo tienes? Si no hay vuelo, no hay negocio, no hay afluencia de recursos, no hay nada. Todo el capital, todo el dinero invertido en él, detenido, es un crimen. Cuando aquí en los pueblos, aquí haciendo obra, los mismos changarritos prosperarían, ¿no? A la gente le iría mejor, habría más trabajo, habría más empleo, más manera de comprar y de vivir mejor. En Tepeji de Rodríguez, los famosos apoyos, las famosas entregas directas monetarias, las becas, etcétera, etcétera, entre otros programas, que a lo mejor no son muchos, ¿han de alguna manera ayudado a la población? Bueno, siendo franco, yo no estoy en contra de que se le apoye a los ancianos, ¿no? No estoy en contra.
No estoy en contra también de que les den su beca a los estudiantes. No estoy en contra de eso. Yo estoy en contra del manejo que le dan a esas cosas. El manejo. Porque tal pareciera que le hacen entender a la gente que se le dé ese recurso porque hay una mano poderosa que los quiere mucho y les está dando, ¿no? Ese es el problema. Por ejemplo, que a los jóvenes se les dé su recurso de manera directa, en vez de que se lo den como antes a los padres. ¿También son corruptos los padres? ¿Por qué se los quitaron? ¿Por qué se los quitaron? Antes el padre le podía ir suministrando poco a poco ese recurso. Hoy le dan al joven el recurso, se va a chupar, se va a hacer otro CV, y además desconoce la autoridad del padre. Exactamente. Desconoce la autoridad del padre, porque dice, tú ya no me das, a mí me da López Obrador, ya no tengo por qué obedecer. Y pierde autoridad del padre. Eso que nos relata el licenciado, lo hemos encontrado en otras regiones del estado, donde los jóvenes que reciben estas becas no apoyan en la economía familiar, se quedan con el dinero, muchas veces para un celular, muchas veces para cerveza o cosas peores, pero no están ayudando a los jóvenes ni a seguir en la escuela, y además divide familias. Yo lo podría traducir eso como un crimen, de alguna forma. Eso le digo, o sea, errores que se cometen, y que el programa no está mal, pero hay que ver cómo se aplica correctamente. Yo no planteo que se le quite a los jóvenes, no, que se les siga dando, pero hay que redireccionar correctamente el programa para que esto sea un verdadero apoyo a las familias, a la gente, sea un verdadero apoyo. Que realmente les ayude a salir de la situación de pobreza. Licenciado Lisandro Campos Córdoba, pues bueno, no ha sido un año fácil en la administración, por lo que nos cuenta, por esta reingeniería, repito, por así calificarla, de la administración pública, de la redirección de los pocos recursos públicos para llevar obra pública a cada comunidad. Nos cuenta que estas obras se han priorizado junto con los habitantes, quienes deciden, bueno, si hay este recurso, vamos a utilizarlo en estos fines. ¿Qué metas tiene respecto a estas obras en las distintas comunidades? Bueno, así es como venimos actuando con la gente, ¿no? Que nosotros hacemos las obras que nos piden los pueblos, que nos pide la gente. Y de esa manera nos las llevamos muy tranquila con la gente, muy, ¿cómo se diría?, muy tersa, vamos a decirlo, la política con ellos, porque hacemos lo que ellos nos piden. Nosotros no vamos a imponerle esto, no, la gente nos dice, queremos que nos adoquines esta calle, yo hasta donde alcance mis recursos, yo se los adoquino, ¿no? Me piden un agua potable, yo les hago, me piden un pozo para agua, yo les hago el pozo, me piden pozo Noria, yo les hago pozo Noria, lo que ellos me indiquen, y eso es lo que hemos venido haciendo, a los 30, a los 4 barrios, a las 6 juntas auxiliares, a las 24 rancherías, les vamos a hacer lo que ellos pidieron, y todos van a tener obra este año, todos los pueblos. Estamos ya pues a punto del primer informe de gobierno, ¿cuándo será? El 15 de octubre a las 10 de la mañana están toda la ciudadanía invitada aquí en el auditorio municipal, los vamos a estar recibiendo con música y después del informe pues nos tomaremos un refresquito con todos ellos. Perfecto. Licenciado Lisandro Campos, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora con funcionarios del gobierno municipal, pero pues le quiero agradecer que pues nos haya recibido aquí, y pues todavía vamos a seguir hablando un poquito más de la administración. No, yo le agradezco mucho a Contigo Puebla que se haya venido, se haya trasladado hasta aquí a este bello municipio. Bello municipio donde la cantera está a flor de piel. Así es. Y también los sentimientos de su población. Así muchísimas es. Gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, cada mediodía contigo Atlixco a través de STV. Después de la pausa, seguimos en Tepeji de Rodríguez, vamos a hablar con la administración del sistema DIF, obras públicas, en fin, para que conozcamos un poco más de la actual administración y de lo que se ha realizado en este primer año de la gestión del licenciado Lisandro Campos Córdoba, presidente municipal. Volvemos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. El Hostal Hacienda Pulco, el corazón del paraíso. Te espera en la Sierra Norte de Puebla.